hombre solo. Thank you.
Bien, señores, tres preciosas damas. Bueno, es tu noche de suerte, amigo.
Desde luego. Yo me retiro. Te vas muy pronto, Jerry. En una noche como esta, lo mejor es retirarse. No me lo puedo permitir. El negocio no marcha bien. Nunca hubiera imaginado que a un enterrador le faltaran clientes. Pero tranquilo, amigo, tarde o temprano te llegarán. Tienes razón. Procura que no seas tú el próximo. Sí, lo procuraré. ¿Listos para perder? Han llegado los caballos de la diligencia. ¿Solo los caballos? ¿La diligencia no? Sí, señor. La diligencia no. Ha llegado un vaquero con los caballos. Dejádmelo a mí. Voy a ver qué ha pasado. Sigo siendo el ayudante del sheriff. Claro que sí, Jim. No queremos que le pase nada, eso es todo. Si solo se trata de averiguar qué ha pasado con los caballos, adelante. Aún puedo ocuparme de algo más que de caballos. Por detrás de la oficina de correos. Los demás, venid conmigo. Me quitó el pañuelo de la cara y todos me reconocieron, así que no tuve otra alternativa. Nadie quería llegar tan lejos. Ya está hecho. ¿Y tus hombres? En el rancho, tal como me dijiste. No hablarán, saben lo que les conviene. No lo puedo creer. Una niña es su madre. Todo el pueblo se echará sobre nosotros. Yo no me preocuparía. Creerán que han sido los apaches. Los apaches arrancan las cabelleras. Aún podemos volver y arreglarlo. Hay $63,000. Dame mi parte, me largo. Dale mi parte también, Steele. Tendrá que ir muy lejos para olvidar todo esto. Yo no lo haría, Luke.
Somos cómplices. No estoy seguro. No, no continuaré, Steel. Temo que... ¿Y si el sheriff descubre que algo... Nos encargaremos de eso a su debido tiempo. ¿Quién hay ahí? Está en el banco. ¿Quién anda ahí? ¿Señor Stanley? Sí. ¿Le ha cogido? No, se ha escapado. Ha disparado a Anderson. Es el hombre que ha asaltado la diligencia. ¿Cómo lo sabe? Llegó en uno de los caballos de la diligencia. Sí, supongo que será él. Ha entrado en la oficina y ha matado a Luke Joyner. Oh, no, Luke, no. Pobre Luke. No irá lejos con esta tormenta. Vayan por él. Le seguiré en cuanto pueda. Será mejor que no nos vean juntos. Como digas. Ha llegado en el momento más oportuno. ¿Quién demonios será?
Es imposible encontrarle con esta tormenta, señor Stanley. ¿Alguien ha podido verle? No, solo Anderson. Sí, pero todavía está inconsciente. Una vez más, no ha sido un buen ayudante. No os preocupéis. Le encontraremos mañana. No será difícil, estamos buscando a un solo hombre. Y cuando le encontremos, yo mismo me encargaré de él. Luke Joyner era mi mejor amigo. ¿Qué habrá pasado con la diligencia? Todos queremos saberlo. El hombre que estamos persiguiendo debe tener la respuesta. Gatita, ¿cómo estás? ¿Y tus 7 hijos? ¿Eh? ¿Qué nombre les pondremos? Puedo llamarles Doremi como las 7 notas o como los 7 días de la semana. No, sois las 7 maravillas del mundo. Camino de Santa Inés, conocí a un hombre que tenía 7 esposas. Cada esposa tenía 7 gatos. Cada gato, 7 gatitos. Gatitos, gatos, hombre y esposas. ¿Cuántos vivían en Santa Inés? Thank you.
¿Qué hace aquí? Ya me iba, señora. ¿Quién es? No necesita saberlo. Nadie le hará daño. Me alegra oír eso. ¿Por qué ha venido a esta casa? ¿No ha visto el aviso? No, he entrado por el sótano. Está mintiendo. Debe haber medio metro de arena en la puerta. Anoche no había. ¿Ha pasado aquí la noche? He dormido junto a la leña. Le agradezco que dejara los melocotones. ¿Le gustaron? Los mejores que he probado. Será mejor que se vaya. Sí, señora, con su permiso. Ah, creo que eran 64 en total. ¿Quién? El hombre de las siete esposas, los gatos y los gatitos. 64. ¿Que iban a Santa Inés? Oh, no, solo uno. Ha dicho que el hombre tenía siete esposas, las esposas siete gatos... Me los encontré. Ellos venían de Santa Inés, pero solo una persona, yo, iba a Santa Inés. Tienes razón. Adiós. Se acerca un hombre. ¿Quién es? Debe ser el doctor Mason. Tuvimos una epidemia de fiebre. Esperaré aquí. Le persiguen, ¿verdad? ¿Por qué cree que le protegeré? Dejaré que lo decida usted personalmente. Buenos días, Nadine. Buenos días. El pueblo entero ha estado en vilo durante toda la noche persiguiendo a un hombre. ¿Cómo está el sheriff esta mañana? La fiebre continúa subiendo. Vamos a verlo. Todavía sigue débil, pero ha mejorado. Le daré la medicina para bajar la fiebre. Necesita que le cuiden, Nadine. Gracias, doctor Mason. ¿Cuántas horas has dormido estos últimos días? Estoy muy bien. He intentado que viniera alguien a ayudarte, pero todos tienen miedo. No, no necesito que me ayuden. ¿Puedo servirme una taza de café? Sí. Está en la cocina. Gracias, Nadine. Vaya noche. Ojalá tu padre no estuviera enfermo. ¿Qué ha pasado? Alguien intentó robar el banco. Mató a Luke Joyner por la espalda. También disparó a Anderson, pero tuvo mejor suerte. Todo el pueblo le anda buscando. ¿Ya le han encontrado? No. Doctor, ¿saben si era alguien de aquí o... un forastero? Anderson es el único que le vio, pero no puede hablar. ¿Todavía está en el pueblo? Desde luego. Un hombre no puede ir muy lejos a pie. No falta ningún caballo. ¿Quién es? Ha salido por delante. Cierra la puerta. No dejes entrar a nadie, solo a mí. Prepara el revólver. No diga nada.
Pensaba que ya se había ido. ¿Quién vive en esta casa además de usted? Si quiere irse, nadie se lo impedirá. ¿Quién más vive aquí? Vivo sola con mi padre. Ya lo sé. Se lo he oído al doctor. ¿Se irá entonces? No. Creo que estaré más seguro en casa del sheriff. ¿Se puede contagiar? Correré ese riesgo. Agua. Quiero agua. Oh, quiero papá. Agua. Dame agua. 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 Quiero agua. Traiga agua y unas cuantas toallas. Dese prisa. ¿Está durmiendo? Hace rato. ¿Ha dicho algo mientras yo no estaba? ¿Qué? Muchas veces delira y empieza a hablar. Todos lo hacen. Lo que dicen no tiene sentido. No. ¿Ha sabido hacerlo mejor que yo? Lo que ocurre es que he visto más enfermos que usted. ¿Piensa que no valoro la vida? Sí, sí, es verdad lo que dijo el doctor. Eso es lo que cuentan, señora. Vive en una ciudad muy poco hospitalaria. Así que estuvo en el banco. ¿Por qué esconde cosas en el sótano? Los vestidos que tiene en el baúl le quedarían mejor si se los pusiera. Me estuvo espiando. No pude evitarlo. Es muy hermosa. Cuando vengan a buscarle, les diré que está aquí. Quiero agua. 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 Con cuidado, puede ahogarle. Désela poco a poco. Despacio. Para que no caiga en la tentación. Me gustaría que se marchara. No estoy aquí por ser educado. ¿Seguro que puedes describirlo? Bueno, lo vi con claridad. Comienza a dibujar. Y que aparezca en el periódico cuanto antes. Vamos, empieza. Era alto. De 1,80 m más o menos. Su cara era normal. Y sus ojos brillantes. ¿De qué color? Negro. Uh-huh. ¿Y el pelo? Oscuro. Largo y liso. ¿Crees que se parece a este? Desde luego. Sí, se parece mucho. No siempre tenemos descripciones con tantos detalles, Anderson. Bueno, solo cumplo con mi trabajo. Vamos a buscarle. No irá muy lejos. Ahora será más fácil con la descripción. Sí, ahora será más fácil. Me he servido un poco de café. Hay huevos y bacon, si tiene hambre. Me he tomado la libertad de desayunar. Coja eso. ¿$20 por los huevos y el bacon? Y por el alojamiento.
Esto no es ningún hotel. Pues déjelos como limosna cuando vaya a la iglesia. Déjelos usted. ¿Ha ido alguna vez? Aunque no lo crea, una vez canté en el coro de una iglesia. Debió ser hace bastante tiempo. Así es. ¿Ha pensado que le iría bien volver a hacerlo? Quizás sí. ¿Y por qué lo dejó? Uno crece y todo cambia. ¿Qué cambia? ¿Todavía se pregunta si maté al hombre del banco? ¿Lo hizo? No. Su padre usa un buen jabón de afeitar. Se lo regalé por Navidad. ¿Por qué se esconde? Porque media ciudad anda tras de mí. Si no es culpable, ¿por qué no se entrega y deja de actuar como un asesino? Porque resulta que mi nombre es Wes Steele. ¿Wesley Steele? Sí. Nunca había conocido a un famoso forajido. No, un momento. Yo no soy un forajido. No imaginé que mi reputación llegaría hasta aquí. No menosprecie su reputación. ¿Por qué se ha convertido en un pistolero? Es muy fácil una vez has empezado. Aprendes a manejar un arma y cuando ya sabes manejarla puedes empezar. Es como un arte. Sí, hay mucha gente que no lo consigue nunca. ¿Es tan importante? Mi padre no lo consiguió. Era lo que usted llamaría un hombre educado. No usaba armas, solo usaba la razón para tratar con la gente. Su padre hacía lo correcto. Pero le mató un arma. Fue entonces cuando pensé que me podría ocurrir lo mismo a mí. ¿Y ahora usted es el que mata? No tengo elección. Siempre hay personas que quieren demostrar que son mejores que tú. Y cuando te das cuenta, tienes que disparar para sobrevivir. ¿Siempre es usted el que sobrevive? Hasta ahora. Nadine. Nadine. Vaya y abra. Nadine. ¿Ha venido por aquí? No, todo sigue igual. Estaba preocupado. Todavía sigue en el pueblo. ¿Cómo está el señor Anderson? Está mejor, pero... ¿Qué ocurre, doctor? Un grupo de hombres ha ido a buscar la diligencia. ¿La diligencia? Todos muertos. 5 personas, entre ellos Elizabeth Nelson y su hija. ¡Oh, no! Ese hombre está loco. Si tu padre pudiera ayudarnos. ¿Seguro que es el mismo hombre? ¿Quién más podría ser? Es el Podrían mismo hombre. Ser apaches. No, fue un robo y un asesinato a sangre fría. Me gustaría dejar un hombre aquí, pero... Gracias, estaré bien. Ten el revólver a mano y si aparece no hagas preguntas y aprieta el gatillo. ¿Ocurre algo? No. Pensaba en Elizabeth y en su hija. Sí, ya sé. Vamos. Yo no asalté la diligencia. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Quién pudo hacerlo? No lo sé. Estaban muy seguros. Quieren estarlo. ¿Qué le han dicho? No hagas preguntas, aprieta el gatillo. Puede hacerlo. Tiene tiempo hasta que anochezca. Solo hasta que anochezca. ¡Nadine! ¡Nadine! ¡Nadine!
Aquí tienes huevos y leche. Y la medicina que encargó el doctor. La tormenta de arena ha complicado las cosas demasiado en el pueblo. Gracias, señora Moore. Ah, lo han publicado en el periódico. Han formado un grupo para buscar a ese bastardo. Buena noticia. El pueblo está en tensión. Hay hombres vigilando por todas partes. Ese bastardo lo pagará con su propia vida. Bueno, tengo que irme. Le están buscando casa por casa en el barrio mexicano. Seguramente estará allí. Lástima que no pueda salir para ver cómo le detienen. Thank you.
No me gusta que camine tan sigilosamente. El café está casi a punto. Gracias por prepararlo. Quiero darle las gracias por lo que hizo anoche. No tuvo importancia. Me quedé dormida. No era mi intención, pero no pude evitarlo. Fue un placer. Podía haberse ido y ahorrarse problemas. No se parece en nada al retrato del periódico. Ya lo he visto y me alegro. Me gustaría que me hablara del tipo de la otra fotografía, el que mataron en el banco, ese tal Luke Joyner. ¿Por qué? ¿Era alguien de confianza? Sí. Creo que es el hombre que vi en el banco, el que me disparó. ¿Y usted le disparó? No. ¿Quién lo hizo entonces? Él estaba solo con el señor. No pudo haber sido él. ¿No pudo haber sido quién? El señor Stanley. ¿Quién es? Era el socio del señor Joyner. Ya. Es el doctor. Esperaré en el sótano. Muy bien. Buenos días, Nadine. Buenos días. El doctor se ha ido. Mi padre está despierto. Se recuperará muy pronto. Me alegro. Será mejor que me marche. El pueblo está vigilado por hombres armados. Le cogerán. Buscan a un hombre que se parece al de la fotografía del periódico. No me buscan a mí. Por lo menos espere a que anochezca. ¿A dónde ha pensado irse? Para mí todos los pueblos son iguales. Lo cierto es que estoy cansado de huir. Pero irá alguno. No lo sé. Cualquiera donde Wesley Steele sea un nombre y no una reputación. ¿Es eso de lo que huye? ¿De su reputación? Bueno, a veces es complicado vivir con ella. ¿De dónde ha sacado el dinero? No lo saqué de la diligencia ni robé el banco. ¿Cómo lo consiguió? Si le dijera que vendí unas tierras para olvidarme del pasado y empezar una nueva vida, ¿qué es lo que haría? ¿Qué haría? Nada. Y si le dijera que lo robé, ¿qué es lo que haría? Contésteme, ¿qué haría? Nada. ¿De qué huye usted? Yo no huyo de nada. No es necesario coger un caballo y alejarse una gran distancia para huir. Puede uno huir simplemente bajando al sótano. Seda, lino, aquel jarrón donde puso pétalos de rosa. Es mi ajuar. Sí, ya lo sé. Dígame, ¿por qué lo guarda en el sótano? Empieza a ser indiscreto. Oh, olvídelo. Supongo que le parece raro. Es por mi padre. Se sintió infeliz cuando lo compré. Y por eso lo escondió en el sótano, porque su padre no quería que usted creciera. Lo soy todo para él, lo ha hecho todo por mí. Todo menos dejarla ser una mujer. Ya he crecido. ¿De verdad? Thank you.
Muy bien, muchachos. Podéis dejarlos junto al altar. Dice: la venganza es mía y la llevaré a cabo. Pero os digo que cada uno de nosotros será un instrumento de castigo para un asesinato a sangre fría como este. No es solo un crimen contra estas víctimas silenciosas, sino contra la comunidad. Mañana por la mañana, cuando llegue el reverendo, le entregaremos a la tierra estas víctimas inocentes. Pero nuestro deber con ellos no terminará hasta que destruyamos a ese asesino. Esta noche velaremos los cadáveres en la iglesia. Y para demostraros el respeto hacia mi gran amigo y socio Luke Joyner, yo haré el primer turno. Todos los caminos y todas las calles están vigiladas. El asesino no puede escapar con vida. Si alguien le encuentra, que avise inmediatamente. La justicia será rápida y definitiva. Estoy velando por unas víctimas inocentes. ¿Qué es lo que quiere? A usted. ¿Nos conocemos? Me llamo Wesley Steele. Está lejos de su casa, señor Steele. Vaya, veo que me conoce. No exactamente. Había un retrato mío en el periódico de hoy. Soy el hombre que están buscando. Se equivoca. No le buscamos a usted. Le disparé al ayudante del sheriff. Soy el hombre a quien su socio disparó en el banco. Recuerda a su socio, ¿verdad? Usted estaba detrás de él cuando le mataron. Justo detrás. No tenemos nada en su contra. Puede irse esta noche del pueblo. Le acompañarán mis hombres, no le pasará nada. No me fiaría de un hombre que dispara a su socio por la espalda. Y no solo responderá de eso. Usted está loco. No tengo nada contra usted. Si cree que tengo alguna relación con el robo y las muertes de la... Sé que la tiene, Stanley. Estaba en el banco y les oí hablar. El pistolero que mató a la niña trabaja para usted. Cualquier persona del pueblo estará en su contra. No desenfundaré. No soy un pistolero. No desenfundaré. Nunca me echo atrás. No desenfundaré.
Voy a quitarme el arma. Váyase. Vamos. Largo de aquí. ¿No disparará un hombre desarmado? No, pero le puedo dar una buena paliza. ¿Dónde has estado? En la iglesia. Después de mucho tiempo. ¿Y estás herido? Me he peleado. Tu padre sigue durmiendo. Déjame ayudarte, por favor. Ven a la cocina. ¿Visto entrar a alguien? No, no que yo sepa. ¿Con quién te has peleado? Con Stanley. ¿Stanley? Está detrás de todo. Joyner, la diligencia, todo, Nadine. ¿La diligencia? Por eso fui por él. Por esa pobre niña. Le mató. Pues... Pues... ¿Cómo está, doctor? Sufre una ligera conmoción. Un poco de descanso y se pondrá bien. ¿Tu padre sabe que está aquí? No. Todo el mundo lo sabe. Le vieron salir de la iglesia y le siguieron hasta aquí. Le daría una buena paliza a Stanley. Así que usted también lo sabe.
Claro, acabo de visitarle. ¿El señor Stanley? Entonces no. Menos mal. Steele no le mató, si eso te interesa. Y tampoco a los de la diligencia. ¿Cómo lo sabe? Lo sé, doctor. No abra la puerta. La echarán abajo. Quédate con él. Yo abriré. No se lo diga. Sabemos que está aquí. ¿A quién buscáis? Ya, al asesino, al forajido. Dentro hay un hombre enfermo que no encaja con la descripción de quien buscamos. ¿Cree que somos tontos? El hombre que buscamos está dentro y nos lo llevaremos. No podéis hacerlo. ¿Qué está diciendo, doctor? ¿Bromea? ¿Quién dice que no? Lo digo yo. Tiene la fiebre. Me está mintiendo. Si estás tan seguro, entra tú mismo y acércate a su cama. Vamos a llevárnoslo. Se curará pronto. Apártese, Mason. No me obliga a dispararle. Fuera de mi casa. No disparará. Entremos y acabemos de una vez. Nadine. ¿Qué ha pasado? El próximo morirá. Y ahora, fuera de aquí. Nadine. Te arrepentirás, Dalí. Te estás equivocando. ¿Por qué le proteges? Fuera de aquí. Y no volváis. ¿Qué ocurre aquí? Tu hija esconde a un asesino, Jill. Es Wesley Steele. ¿Steele? ¿Aquí? Ha asesinado a 6 personas del pueblo. Sabemos que está dentro. Entréganoslo. Debe Vamos, estar en Jill, la cárcel. Vamos, entréganoslo a nosotros. Un momento. Tranquilos. Me ocuparé de eso. Entra en la casa. Esperadme aquí. Y te cuidó cuando tenía que haberse ido. Por eso todavía está aquí. ¿Ya has terminado? ¿Quieres hacerme creer que Wesley se quedó aquí arriesgando su propia vida para cuidarme a mí, al sheriff? Nadine, tú no eras así. Vamos, no conseguirás engañarme. ¿Desde cuándo está en mi casa? ¿Dónde lo escondías? ¿Le veías a mis espaldas mientras yo estaba enfermo? Tu mente está enferma, lo oyes, enferma. Eres como los de ahí fuera. ¡Oh! La próxima vez te mataré. Dios me ayudará y te mataré. Lo dice en serio. Le ama. Los doctores hacen juramentos como los sheriffs. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque tienen que salvar vidas a pesar de lo que pienses de ese hombre. Por eso les dije que tenía fiebre. Tu deber es hacer que se cumplan las leyes y proteger a las personas, sean culpables o no. Nadie debe tomar la justicia por la mano a pesar de lo que pienses de él. Es un principio más importante que ese hombre, que Nadine, que yo o que tú. No puedes entregárselo. Siento mucho haber tenido fiebre, amigos. Si no hubiera estado enfermo, esto no habría ocurrido. No te culpamos, Jill. Danos al asesino y podrás volver a la cama. He cambiado de opinión, amigos.
Entréganoslo. Es por tu propio bien. Yo sé lo que es bueno para mí. No necesito vuestra ayuda. Sabes que es un hombre peligroso, muy peligroso. Yo puedo, me encargaré de él. ¿No nos dejarás entrar? No. Henry, ve a la oficina y tráeme unas esposas. No dejaré que ese hombre se vaya de aquí. Podéis estar seguros. ¿Quieres un poco de agua? ¿Has dejado que me esposaran? Sabes que no, no pude evitarlo. Ya han puesto mi cuello en la soga. Wes, ¿podemos hablar? Claro que sí, cariño. Stanley está vivo. Es una suerte que no haya muerto. Si le hubieras matado, te declararían culpable. Sería mi palabra contra la de esa gente. Tiene al pueblo en sus manos y tú lo sabes. ¿Puedes darme un poco de agua? ¿Pero qué es eso? Bébetelo. Intenta dormir, te encontrarás mejor. ¿Has encontrado lo que buscabas? ¿Qué estás buscando? Sé que Stanley controla el pueblo. Nunca hubiera imaginado que también te controlara. ¿Por qué crees eso? Dijiste cosas mientras delirabas. Cosas que no hubieras dicho en otras condiciones. Estaba enfermo. Lo que dice un hombre enfermo no debe tomarse en cuenta. Eso es lo que pensé en un principio y eso es lo que quería creer. Pero ahora lo sé todo. El sheriff del pueblo tiene casa gratis y $110 al mes. ¿Cuánto dinero has podido ahorrar? Un poco. Todo lo que he podido. No esta cantidad. Stanley llegó al pueblo hace 6 años. Entonces éramos pobres. ¿Recuerdas? Muy pobres. Ahora ya no lo somos. ¿Quién te ha metido esas ideas en la cabeza? ¿Ha sido ese asesino? ¿Un hombre que mata a otro por la espalda? ¿Un hombre que dispara a mi ayudante en cuanto llega al pueblo? ¿Cómo puedes creer en él? ¿Por qué no hablas de las víctimas de la diligencia? Al parecer también fue él quien les mató. ¿Por qué no hablas de ellos? ¿Por qué? ¿Cómo sabes que no fue él? Porque no es de esa clase de hombres. Y creo que tú tampoco lo eres. ¿Ya sabes dónde estaba cuando ocurrió? Sí, pero no sé dónde estabas durante el atraco al banco de Trinidad. Ni cuando lo de la diligencia de Bondet, ni cuando lo del joyero del Nuevo Dorado. No te interesaste nunca por esos casos. En ninguno de ellos hubo muertes. No apruebo los asesinatos. Entonces no dejes que asesinen a Wes. Tendrá un juicio. Tendrá un juicio de 5 minutos, eso sí tiene suerte.
Tú ya lo sabes. Wes Steele es un pistolero. Ha matado en Texas y ha matado aquí. Yo no hago de juez y de jurado al mismo tiempo como tú. Todo lo que puedo hacer es entregarlo a la justicia. Y eso es lo que voy a hacer en cuanto pueda andar. He intentado educarte lo mejor que he podido. He querido que fueras feliz, enseñarte la diferencia entre lo bueno y lo malo. Pero cuando no estoy contigo para evitarlo, te fías de ese vagabundo. Te ha envenenado las ideas, incluso el corazón, contra tu propio padre. Nadine, si alguna vez vuelve a ocurrir algo parecido, mataré a quien sea. Nadie volverá a entrar en esta casa y arruinarla. ¿Me has oído? Te he oído. Me has enseñado la diferencia entre lo bueno y lo malo. Tú la sabías. Yo aún no la he olvidado. No lo entiendes. Entiendo más de lo que tú te crees. Padre, ya no soy una niña. Sigues siendo una niña. Ah, doctor Mason. Venga a tomar un trago. Gracias. Si no le importa. ¿Cómo se encuentra nuestro querido paciente? Mejor de lo que esperaba. Mañana estará bien. Eso significa que ya está bien. Mi diagnóstico de fiebre amarilla fue un poco precipitado. Gracias, señores. Juez, ¿ha oído al doctor? ¿Qué dice? Wes Steele podrá ir a juicio mañana. Por eso estoy aquí, señores. Por fin lo van a hacer. Por fin lo vamos a cortar. Lo ahorcaste. Ya era hora que... Trae a tus ojos. Estaré en el banco. A ver lo que digas. Es malgastar el jabón. No digas eso, no es gracioso. No, supongo que no. No estoy acostumbrado a las esposas. Es la primera vez en mi vida y las odio. He buscado las llaves en su bolsillo, las he buscado por todas partes. No sé qué hacer. No llores, Nadine. He tenido una buena vida y la he vivido. Eso es todo. Pero siendo Wes Steele, sabía que esto podía ocurrir. Claro que me gustaría vivir 100 años si pudiera vivir contigo. Pero todo terminará mañana. No quiero que te preocupes. Algún día un hombre mejor que yo te hará feliz. Steele, ese arma podría matar a 5 personas. Y yo sería el primero. Nadie dio una oportunidad a Elizabeth Nelson y a su hija. No ha sido culpa mía. Van a ahorcar a Wes Steele por esos asesinatos. ¿Y tú lo vas a permitir? ¿Cómo puedo impedirlo? Diles lo que tú y Stanley habéis estado haciendo. Diles la verdad. ¿Me quieres vender por un forastero? Tú te has vendido, papá. No intentaré justificar lo que he hecho, pero quizá pueda explicarte la razón. Este es un lugar duro.
mató a tu madre y yo tuve que verla morir. Era tan joven y hermosa como tú. Joven y delicada. Teníamos muchas esperanzas y grandes sueños, pero no se hicieron realidad. Ninguno. El año que nos casamos, todos los pozos del rancho se secaron. Los molinos no giraron durante 240 días. El ganado que teníamos se moría. Buscábamos agua, pero no había. Rezamos para que lloviera y las vimos morir una a una. Más de 1000 reses. Todavía puedo oírlas cuando duermo. Perdimos el rancho y vinimos a la ciudad. Entonces naciste tú. La gente era muy pobre. Por eso me fui a Phoenix, donde trabajé en el ferrocarril por 6 centavos la hora. Cuando volví a casa, encontré a tu madre tan delgada, tan demacrada y tan enferma que casi no la reconocí. Era demasiado tarde para ella, pero no lo era para ti. Ya sabes cómo es esto, Nadine. Caluroso, seco, sucio y polvoriento. Las cosechas se pierden. No puedes tener una sola cabeza de ganado. ¡Es imposible! Era el único modo de sobrevivir. En el este hablan de lo maravilloso que es el oeste. De cómo un hombre puede enriquecerse con solo lanzar un puñado de semillas o sacando oro de cualquier río. Hay gente que nunca ha venido al oeste. Por lo menos no han visto lo que yo. En el este tienen ideas muy distintas sobre el bien y el mal. Dirían que está mal que un sheriff trate con un hombre como Stanley. Está mal, papá. Tenía que vivir, tú tenías que vivir. Solo tenías 2 años cuando tu madre murió. Y fue cuando me prometí a mí mismo que nunca pasarías hambre ni frío, Nadine. Hasta ahora he mantenido la promesa. Y pienso seguir manteniéndola. No sé cómo, pero dando esta arma a Wes no harás que las cosas se solucionen. Oh. Vamos, cariño. Ve a descansar. Ya pensaré en algo. No te preocupes. ¿Steel? Estoy despierto. Levante los brazos. Me dejará escapar y mientras huya me disparará, ¿eh? Tenga, póngaselo y coja el sombrero. Casi es de día. Se arriesga dándome el revólver. Creo que no. Voy a matar a Stanley en cuanto le vea. No lo verá. ¿Estás seguro? ¡Cállese! Despertará a Nadine. Stanley está detrás de todas esas muertes y usted también lo sabe. Lo que sé es asunto mío. Vamos, iremos por el sótano. Lado de aquellas montañas blancas encontrará el camino de Colorado. Es territorio apache. ¿Qué ocurrirá cuando sepan que me ha soltado? Eso es asunto mío. Estoy pensando en Nadine. Yo también. Dígale que volveré a buscarla. No lo hará. Si de veras le importa, no lo hará.
Nadine es una muchacha muy buena. Quizá no lo ha heredado de mí, pero es buena. Quiero que se case con un hombre con un futuro más prometedor que el suyo. ¿Dónde has estado? ¿Dónde está? Se ha ido. ¿Lo ha soltado? No creo que sea culpable. Eso lo ha de decidir un jurado. Yo ya lo he decidido. Tenemos que encontrarle. Te obligarán a decirles a dónde ha ido. Quizá. Vámonos de aquí, ahora. No vamos a escapar, Nadine. ¡Eh! Hola. ¿Es este el árbol? Sí. ¡Caramba! Si el acusado está listo para ser juzgado, comencemos de una vez. Aquí llega el doctor Mason. Corrigan lo ha soltado. ¿Eh? ¿Bromeas? Vengo de allí, se ha ido. ¿Por qué demonios lo ha hecho? No lo sé, Stanley. ¿Sabe algo, doctor? Creo que su hija está enamorada de Steel. No hace falta que lo digas. Corrigan nos lo explicará. Sí, Stanley, será mejor que salgas a tranquilizar a esa gente. ¿Qué puedo hacer? A ti te escucharán. No escucharán a nadie. Hace mucho tiempo que Jill es tu amigo. También lo era Luke Joyner. Hall, has bebido demasiado. ¿Y usted qué piensa? No habrá linchamiento. Ortega, ayúdales. ¿El sheriff? ¿Qué vas a hacer? Voy a vomitar. Deberías haberte ido con Wes. Vivo aquí. No han tardado mucho. ¿Dónde está Steel? Dicen que lo ha soltado. No fue Steel quien mató a los pasajeros de la diligencia. Mentiroso, sabemos que lo ha soltado porque se ha hecho amigo de tu hija. Van a linchar a Jill Corrigan. Tienes que hacer algo. Debe usted impedírselo. No puedo hacer nada. Stanley. Stanley, tenemos que salvar al sheriff. Además, él sabe dónde está Steel. Nos mentiría. Ahora está de acuerdo con Steel. No lo creo. No puedo creerlo. Bye.
cree que deberíamos colgarle. Di a Stanley que salga y que hable conmigo. ¿Quién es usted? Wes Steele. ¡Soltad a ese hombre! Mataré al primero que desenfunde o se mueva. Ya es suficiente. ¿Quieres ser el primero? Puedo matar a muchos de vosotros si os movéis. Tú, el de la soga, quítasela. ¡Quítasela! ¡Desátale! Salga de ahí, sheriff. Esta ciudad está llena de gente corrompida. Pero por una vez oiréis la verdad. El hombre que mató a los pasajeros de la diligencia trabaja para un ciudadano muy distinguido. Salid y acabad con él. Stanley, salga y cuente cómo mató a Luke Joyner por la espalda. ¡Vamos, Stanley! ¡Vamos, Stanley, niéguelo! ¡Vamos! ¿A qué esperáis? Yo iré. Steele dice la verdad. Lo sé. Trabajo para Stanley. Clantin, estoy aquí. Acabaré contigo, Stanley. Tíralo. Olvidas algo. Estás en esto conmigo. ¿Ah, sí? Será tu palabra contra la mía. Me voy a arriesgar. Vamos. Tú. Sal. Lucas, Turner, coged a estos dos y encerradlos. Será mejor que te vayas con Steele. ¿Y qué harás tú? Me quedaré aquí. No te preocupes por mí. No. No quiero dejarte. No puedes quedarte aquí. Es una ciudad corrompida. A donde quiera que te lleves, seguro que será mejor que esto. No va a ningún sitio conmigo.
Yo no me voy. ¿Quién sabe si el próximo pueblo no será mucho peor? Y parece que las cosas van a mejorar aquí, ¿no cree? Me quedo. Vámonos a casa.